Aprender sobre las mejores variedades de café, enfermedades en las plantaciones y otros detalles son necesarios siempre y cuando se realice en el campo. Así lo consideran los productores, pues el conocimiento mejor cuando el experto da la explicación necesaria y a la vez se observa. Muy importante, hemos aprendido muchas cosas, esperemos aprender más. Hemos tenido varias distintas calidades de café. Respecto con la roya, que es lo que más nos jode en Cotobruz, los rumores de Cotobruz, entonces lo veo muy, muy importante. Interesante que se hagan esas charlas y esos días de campo más a menudo. Sí, muy importante, aprende uno mucho. Bueno, interesante e importante para los que nos dedicamos a este cultivo, el café. Siempre es bueno aprender, aunque a veces dice uno no voy a hacer nada, pero siempre se aprende gracias al ICAFE, que nos está ayudando, nos está motivando, nos está enseñando nuevos materiales para mejorar la producción. Precisamente con ese fin es que se llevó a cabo un día de campo en la finca La Bonita del Instituto Costarricense del Café. Con el objetivo de transferir información a los productores directamente aquí en el campo sobre temas relacionados con las variedades nuevas que tiene el ICAFE, sobre temas relacionados con la industrialización del café, el control de enfermedades y plagas. Es un día de campo que está enmarcado dentro de la nueva estrategia que el instituto viene desarrollando, que es hacer actividades directamente en el campo para que los productores aprendan haciendo, o sea, ya ir abandonando un poco la estrategia que antes teníamos de dar capacitación en aulas, en lugares más cerrados, sino buscamos que los productores vengan y vean directamente en el campo. Con este tipo de actividades buscan que de una manera más sencilla se le explique a los productores las novedades que tenemos en el campo de investigación, comunicarle esas novedades a los productores y que puedan valorar esas recomendaciones para que las puedan aplicar directamente en sus fincas. Esos días de campo continuarán realizándose en el ICAFE.